¡Hola, personajes! Perdonad que no... No sé si se me va a cortar la cabeza en algunos momentos. Yo voy a intentar que no, pero es que, como veis, no estoy en mi habitación. Ojalá esto fuera mi habitación, estoy en un hotel. Iba a ir a coger el libro que os iba a enseñar, pero lo tengo aquí justo, usándolo de trípode. Así que lo que voy a hacer es enseñároslo después en un clip, ahora que insertaré, pero vamos, estará grabado después. La historia es que acabo de llegar a Los Ángeles y el vuelo duraba 12 horas. Me llevé el libro La niña que bebió luz de luna, de Kelly Barnhill. Es un libro que me mandó Planeta pensando que me iba a gustar porque me gustan los libros tipo de magia, de tipo Harry Potter, de brujas, de hechizos. Y la verdad es que sí. No diría que se parece a Harry Potter, aunque sí que tiene alguna cosa que yo decía, ¡ah, esto! Ahora os lo cuento. Pero es muy distinto a Harry Potter. Para empezar, es como un cuento. No es como una novela normal en la que te van narrando una historia, una trama y cómo va sucediendo. Aquí la trama... Aquí la trama es, en principio, bastante sencilla. Pero el libro tiene 300 y pico páginas. O sea, que te lo cuentan de un modo mágico. Me río al decir esta palabra porque la protagonista, Luna, no es una bruja convencional, o por lo menos el tipo de bruja que yo conocía. Es una bruja que comienza a ser bruja porque bebe luz de luna. El título lo explica bien, eso lo deja muy claro. Por un error de la bruja que le da la luz de luna para que se enmagice, que es así como se le llama en este libro a tener poderes mágicos. Por un error suyo, Luna no consigue saber nada de la magia. Es decir, que cuando alguien le habla de magia, su mente se vuelve en blanco y luego ella no consigue recordar nada de eso. Entonces no aprende nunca que ella es bruja, no aprende la magia, no aprende nada. Ella pues va por el mundo usando la magia sin saber que lo está haciendo. Porque para ella es algo normal, es como... Es muy curioso, de verdad, que tenéis que leerlo para entenderlo. Yo creía que lo iba a poder explicar mejor, pero estoy viendo que no. El libro cuenta la historia de varios personajes en un mismo universo, en un mismo pueblo, que son Luna, la niña protagonista que bebió luz de luna. Aunque también diría que la protagonista es Shan, que es la bruja que le da luz de luna. O sea, es... Que después de, bueno, yo con mis 13 horas de vuelo me puse a investigar un poquito sobre tipos de brujas y tipos de mascotas que tienen las brujas, porque yo conozco un tipo de bruja que es Hermione Granger y vamos a hablar ahora un poco de ella y de los tipos de brujas que hay y qué diferencia tienen con esto, porque es que de verdad que me pareció un concepto distinto. Para empezar, yo creo que todos asociamos el concepto de bruja a una señora con una verruga en la nariz, vestida de negro y con un sombrero triangular que monta en escoba y tiene un gato negro de mascota. Pero sí es cierto que a lo largo de la literatura, la ficción, la mitología y el folclore de la humanidad, pues se ha retratado a las brujas de muchos modos distintos. Vamos a hablar de 5. Tenemos a Luna, de la niña que bebió luz de luna. Lo que le pasó a ella, como se convirtió en bruja, es que a los pocos meses de haber nacido, el gobierno se la lleva al bosque para entregarla a la bruja como sacrificio. Sin revelar muchos más detalles, en un momento determinado, ella bebe luz de luna, se convierte en bruja. Y ella crece pues como con mucha energía alrededor, mucha magia, pero ella no sabe lo que es eso. Y esta palabra casi no se menciona realmente, sobre todo delante de ella, porque cada vez que se menciona, ella se como que se pone en blanco, como que no entiende nada, no, es como que esa palabra no consigue penetrar en su cerebro y de verdad que no entiende y es como si le hablases en otro idioma. Tenemos también a Hermione Granger, que es la que yo conozco más y creo que vosotros también, si sois habituales de este canal. Cuando digo Hermione Granger, en realidad me estoy refiriendo a las brujas del universo de Harry Potter. Y también magos. Ellos nacen con la magia y es algo que viene como en la genética, en el ADN. Depende pues de... Si tu madre es bruja o tu padre es magel, entonces pues puedes salir magel o puedes salir... Y bueno, todas estas movidas de la pureza de sangre.
Y sí que las de Harry Potter tienen como elementos normales o elementos clásicos de una bruja, pues como que montan en escoba o como que tienen gatos y sapos de mascota. En La niña que bebió luz de luna no montan en escoba, sino que directamente se transforman en un animal, en un águila o en una golondrina, lo cual me parece inteligente. Investigando, hay una bruja muy famosa que a lo mejor os suena el nombre, Morgan Le Fay, o Morgana, se le suele conocer también en la ficción. Ha sido interpretada un montón de veces y bueno, en principio es una hechicera de la leyenda artúrica o un hada. Dicen que es hija de la madre de Arturo con su primer marido y siempre la ponen como mala. A esta señora, no sé yo por qué, la tienen como mala. Además, Morgana, ¿no? Suena como... ¿No se llamaba Morgana la bruja, la hermana de Úrsula? En La Sirenita 2 se llamaba Morgana. Es como que en algunas leyendas siempre estaba como conspirando contra el rey Arturo, intentando robarle Excalibur y dársela a su amado, que se llamaba Sir Accolon. Incluso llega a regalarle al rey Arturo una capa que, bueno, Arturo pasa, no se la pone, dice, se la da a alguien que no es él, y ese alguien se la pone y automáticamente la capa pues se ajusta a su cuello y prende fuego. Es como que, Arturo, tío, si sabías que la capa iba a hacer eso, no se la des a nadie, ¿no? Todo el mundo sabía que Morgana no se llevaba bien con el rey Arturo, pero ella como que seguía intentando ahí fastidiarle y matarle de un modo u otro, pero bueno, no le salía bien. Y eso, que ha sido como interpretada en un montón de sitios, sale en los cromos de Harry Potter y sale también en las series de Merlín y en Las Nieblas de Avalon, interpretado por la actriz principal de The Good Wife. Tenemos también a Sabrina Spellman, que si sabéis, si veis Sabrina, Cosas de Brujas o Riverdale, pues del mismo universo, es Sabrina. Una cosa súper curiosa es que originalmente Sabrina fue creada, o sea, sus poderes fueron creados por sus dos tías, Hilda y Zelda, que sin querer pues le dieron una poción que salió mal y la niña pues se volvió bruja. Que esto se parece muchísimo a lo de la niña que bebió luz de luna, que se convierte en bruja gracias a un hechizo. Pero en Sabrina para la serie lo cambiaron y dijeron que su madre no era mágica, era una humana normal y corriente, y su padre era mago, y por eso ella es como medio bruja. Que esto se parece más a cómo se crean los magos y brujas en Harry Potter. Además, originalmente el gato Salem no hablaba, que es Salem, para quien no lo sepáis, es su mascota. Lo normal en las brujas que he estado viendo y que yo conozco más o menos es que tengan un gato como mascota, es como la mascota típica. Además tiene que ser un gato negro y hay muchísimas supersticiones con los gatos negros precisamente por esto, porque son como gatos de brujas. En cambio, en el libro de la niña que vivió a luz de luna, son dragones. Y yo esto no lo había visto nunca. Bueno, la mascota que tienen es un dragón, pero es un dragón diminuto, como Mushu, pero más dragón, no un dragón chino, sino un dragoncito. Y es súper cute, la verdad es que tiene una personalidad, se llama Freylan, es muy cute, de verdad. Y luego tenemos a esta señora bruja, que yo creo que os gusta muchísimo a unos cuantos, y es Fiona Wood, de American Horror Story, de la temporada Coven. Es la bruja suprema de la aquelarre de Nueva Orleans, y está obsesionada con la eterna juventud. Bueno, a muchas brujas se las pone como que buscan la inmortalidad, en plan, la bruja de Blancanieves, que le gustaba estar todo el día hermosa y si veía una amenaza pues se veía ahí como, voy a matar a la niña esta de 16 años porque es más joven que yo. Chica, sí, la edad, eso pasa, pero es como que las brujas están ahí como obsesionadas por mantenerse jóvenes. Bueno, que yo quería hablaros de este libro que me ha gustado mucho, que ha sido un vuelo muy largo, yo eso no os lo voy a negar, pero bueno, por lo menos he tenido un buen libro para leer. Y que de verdad que está muy bonito contado. Yo os lo recomiendo. Es como un cuento. Es como un cuento mágico. Es dulce de leer. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, no olvides dejarme en los comentarios qué libros de magia me recomiendas. Nos vemos en el próximo. Bye.